Bienvenidos a una nueva video reacción. Ustedes saben que Luis Bron hace música de verdad. Tiene su propio movimiento y está haciendo lo de él callado. Que cuando tenga su boom número uno, va a ser difícil que lo peguen. Grabó con Billy Gang, Bubba Skin. Ustedes saben que también es un productor durísimo. Billy Gang, he escuchado para la vainita de él. Una session que hizo con Bubba Skin, durísima, bro, de la otro nivel. Y nada, vamos a reaccionar a esta canción que salió el día de ayer, llamada Déjame amarte, ya tú chaves. Creo que ese freestyle Billy Gang lo cantó. O sea, que Bubba Skin está activo con ese menor y está haciendo lo verdadero trabajo. No sé si está filmado o algo así, pero vamos a reaccionar a esta canción. Ya, yo soy Yetun de Yetun Studios, vamos al mambo. Los tigres no mienten, ya tú ya. Me gusta como inicia, loco. El intro, suavecito. Está full, me gusta. Mami, déjame amarte como la... Ey, espérate. Ya, qué instrumental ni maduro, nada más el inicio. Déjame amarte como la cocaína. Déjame protegerte como el codeína. Déjame amarte como la cocaína. Déjame como el codeína. Esos códigos de ese tigre. Está en otro nivel. Déjame amarte más, que sin ti yo no puedo más. Mami, déjame amarte como la cocaína. Ahora, el flow que él tiene, loco, es durísimo. El flow, la consistencia, la voz, loco. Yo no sé lo que le hace Bubba Skin en la mezcla, pero... Yeah, qué bien suena, bro. Déjame protegerte como el codeína. Yo te digo a ti, suena súper bien, loco. Yo no sé lo que Bubba le hace la voz, loco, pero suena durísimo. El video está chévere, está sencillo. La Mercedes ahí, chilling. Y ya está como con un cigarro. Y tú sabes, está chévere. Vamos a ver cómo continúa esto. Cómo Luis Bron entra, cómo Billy Gang canta su verso. Vamos a seguir escuchando. Eso es como su coro. Déjame amarte, déjame protegerte. Ok, vamos a seguir escuchando de una vez. Déjame amarte. Esa nalga tuya a mí me tienen al 200 y pico. Yo quiero amarte como el pana mío ama el perico. Y que yo quiero amarte como el pana mío ama el perico. ¿Quién es el pana tuyo, Biligen? Ok, oye, que lo que es bronce. Me cogiste el trote de cuando había abanico. Tú mereces disfrutar cuando el loco sea rico. Y déjame protegerte más, te lo suplico. Güey, algo que pasó muy rápido. Quizás va a ser desapercibido. Había una mesa llena de polvo blanco. Eso quizás alguien lo pase desapercibido, pero yo no. Te quiero ver mal pasando con cualquier loquito. Yo estoy puesto para ti de cuando estaba chamaquito. Tu pai no me quiere contigo por un tabaquito. Ok, parece que el papá le encontró con sustancia ilícita. Algo que hay que resaltar de esto. Está resaltando, o sea, valga la redundancia, que la tipa tuvo con él desde los tiempos donde era abanico. Por eso que se merece tal los tiempos de rico. O sea, cuando ella estaba con él, cuando no había ni un peso. O sea, que ella se merece tal cuando... Te poderosamente rico. Tu papá sigue poniendo paliza. Ya ni pa'l colmado tu basura. Espero un poco más, bebé, me voy a pegar. Y ya... Uy, durísimo. Espero un poquito más que ya me voy a pegar. No, Billy Gang también va a tener su chance, en verdad. Si sigue haciendo la cosa como... Llegándose de Bubba Skin, va a tener su chance y su oportunidad. No sé si es que hay un convenio, filmo o algo. O simplemente Bubba Skin le está haciendo los temas con algún acuerdo o algo así. Pero... Bubba Skin sigue apostando a este menor porque este menor tiene pile de talento, loco. Y va a tener su momento como ahora mismo Luis Bron, Papi Chris, que son gente que tienen como su propio movimiento y siempre entran a la tendencia. ¿Me entiendes? Porque son gente que tienen su talento y ya están armando sus fanáticos. Tú sabes que no te guardé a sola. Mami, déjame amarte como la María. Déjame protegerte como el Genesis. Qué duro, me gusta que él menciona déjame protegerte como la María. En vez de mencionar lo que mencionó Billy Gang, él menciona sus propias cosas, el Genesis y la María. Déjame amarte más, que sin ti yo no puedo estar. Mami, déjame.
Ahora, me gusta cómo editan estos videos, loco. La edición está tremenda, tremenda, tremenda. Está durísima la edición. Amarte como a la María, déjame protegerte como el NC. Déjame amarte más. Durísimo, durísimo, déjame amar. Me gusta ese coro, bro. Y no voy a dejar de resaltar la mezcla de Bubba Skin. La pita, la voz. Diablo, Bubba, ¿qué es lo que es? Bubba Skin. Ese otro que me gustaría verlo produciendo en vivo en Alofoque en algún momento. Cuando ya dejen de... Bueno, aunque Bubba Skin es durísimo en Dembow, pero en algún momento me gustaría verlo haciendo algo así, una session en vivo. Ahora me gusta eso, que pusieron como forma de corazón, entre comillas, la codeína, ¿no? Supongo. Supongo que es eso, ¿no? Duras a toma, súper duras a toma, que se ve el corazón de abajo, durísima, loco, durísima, uno a esa toma. Ok, vamos con el verso de Billy Game, Billy Game, Billy King, 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 King. Yo solo quiero ser feliz a tu lado y mi suegrita no entiende. Ya, pues canta como entonajito. Yo solamente quiero hacerte feliz, pero mi suegrita no entiende. O sea, la suegra no está de acuerdo con la relación porque, o sea, en el verso de Luis Brown lo encuentran con un tabaquito. Ya ustedes se imaginan. Tú me cambiaste la vida, solo tú, mi morenita, me entiendes. Tú te adueñas. Solo tú me entiendes, está duro eso. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que con esa chatica? Porque lo he visto ya en par de cositas, par de vaina, par de freestyle y el cosa grabado con Bubba Skin, que siempre está con esa chatica. O sea, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que con esa chatica? De que es Key Price, es un Key Price que él estaba viendo, sé que lo que. De mi mente a la vez que se prende, la forma que me besa hace lo que me sorprende. Sé que los vecinos piensan que soy delincuente, me quieren ver a 30 o a 20 más 20. Uf, me quieren ver a 30 o a 20 más 20. Esas son las penas máximas que hay en República Dominicana. Aquí no hay que pena acumulada, pero sí hay un 20 más 20 que son 40, que son ya delitos muy, muy, muy graves. Ya tu llave. Está orientado el chamaquito en el código penal. Siguen poniendo paliza. Ya ni pa'l colmado tu basura. Espero un poco más, bebé, me voy a pegar. Me gusta eso, mira cómo el tipo puso los ojos. Diablo, ya, o sea, me gusta eso que lo pusieron ahí en como ahogado, así, bajito. Como que a la tipa ya no la dejan ir ni al colmado sola, porque ya no quieren que esté con él. Entonces hacen de todo para que él no puede ni siquiera interceptarla a ella. Efectivamente, es Key Price, Key Price. Mami, déjame amarte como la cocaína. Déjame protegerte como el codeín. Déjame protegerte como el... O sea, como el code de él. Porque déjame protegerte como la cocaína. Ya tú, chaval. No la pronuncio tanto porque YouTube es quilla. Déjame amarte. Eso suena demasiado bien, loco, en verdad. Este tema debería estar en tendencia ahora mismo. No sé por qué razón no ha entrado tendencia. Es que hay demasiada cosa ahora mismo, loco. La música está muy cargada. Y después de lo que hizo la Polversa y Tekashi, que están en tendencia número uno. Es difícil entrar a tendencia, creo. O sea, después de este tema se merece entrar a tendencia. Yo espero que no dure mucho para entrar a tendencia. Déjame protegerte como el Ahora, la toma que hicieron en este video tan dura, en verdad. O sea, se ve que se hizo un trabajo de verdad para este video. Porque no son diques solamente en un lugar, sino que hay mucha toma diferente de diferentes lugares. O sea, este video sí es un video bien trabajado. Ahora, también hicieron cosas para que YouTube no se quillara. O sea, hay como una difuminación donde las mujeres están como en ropita más vaina, le pusieron una difuminación para que YouTube no se lo ponga en amarillo, básicamente. Bubba King, yo me la llevo toda. ¿Qué es lo que está con esa corredera? Billy King, ¿qué es lo que? Que
Esos tipos de cosas me gustan, loco, los finales. Me acuerdan pila las canciones de KCO, de Nash. Esos finales así con los scratch. Ahí no hay scratch, pero esas finales así, las canciones. Con mezcla y cosas así, son durísimos. ¿Me entiendes? Eso termina. Eso le da una terminación a los temas. A otro nivel. Ahí está con la Key Price, loco. Siempre anda con una chatica de Key Price de tigre. A la roca, loco. Esto está durísimo, durísimo. Esta canción se merece la tendencia. Se merece estar en tendencia, que es el de los temas más escuchados. Este tema se merece eso porque está demasiado duro. Bubaskin a nivel de mezcla. Una mezcla súper grande a nivel de masterización. Bro, tú eres de los productores mejor, en verdad. No es para que te ponga de que uff, pero en verdad tú eres de los mejores productores que hay en el país, loco. Tu música suena demasiado dura. La mezcla también suena. Y nada, mi gente, den su opinión en la caja de comentarios. Luis Bron, donde quiera que la pone, la aplica. También Bubaskin y ahora Billy Ken, en verdad, que he visto un par de cositas de él y digo, mierda, este menor va de un susto. Cuando ustedes lo vean en un número uno también, bueno, quién sabe, Luis Brown es primero, Luis Brown va primero, Luis Brown primero número uno y después Billy Ken, aunque sea número tres, por ahí lo ponemos, pero en algún momento van a tener su momento y su pegada full. Nada, mi gente, como ya recalqué, su opinión en la caja de comentarios, denle like y suscríbanse. Por aquí aparece contenido de video reacciones. En caso de que no se preocupen, que yo siempre subo contenido. Así que nos veremos en una próxima video reacción. Muchísimas gracias por ver el contenido. Pasen buenas y bye bye.